Bueno, muchachos, está haciendo una fuerte brisa por acá, por el lado de el Quinorica. Yo no me imagino cómo estará el mar hoy en las playas de Toluco, Beña. Mire. Una brisa fuerte, vea. Mire, esos brisones que están pegando. Brisa de verano. Brisa de verano. Fuerte. Quería mostrarle algo por acá, de esta mata de banano. Aquí están las matas de banano. Para que están los pollos, los pisingos, ahora donde están allá. Los pollos. Y esta matica que se nos cayó, ¿qué día? Se partió aquí, la brisa la tumbó, la partió, le colocamos esta horqueta y esta aquí la que la está aguantando. Pero va a tocar cortar el gajo porque se está madurando. Mire, el gajito se nos maduró, vamos a cortarlo, que madure bien allá adentro y hacer unas mazamorra y banano criollo, vea. Delicioso. Puro criollo, estas tierras son benditas. Para la familia pingüino o pisingo, ¿verdad? Atenta al video. Por aquí ya quieren hacer un nido, ¿eh? Por aquí se hizo un nido. A ver si ponen. Está la parejita ahí. Bueno, entonces mire cómo van estos nuevos. Estas nuevas matas de banano. Este es un banano. Este dio. Esta mata dio como unos 500. El racimo era grande. El gajo era grande. Ese racimo de banano. Y dio como unas 500 bananos. Este no se sabe cuánto tendrá, muchachos. ¿Cuánto le ponen ustedes que hay acá? Bueno. ¿Cuántos bananos le colocan que para que hay? En los comentarios. Hoy era un día como bueno para ir a Coveña, pero será el otro domingo, muchachos. A ponerla a madurar ahorita, cortarlo, terminarla de cortar. Y los invitamos a la olla de mazamorra con una. Está maduro. Unos 2 litros de leche. Y. O con el arroz también es sabroso. Y hacer mazamorra. Esto se peta así, se echa sobre el arrocito, muchachos, y queda bien sabroso. Vamos a esperar a que madure, este está casi ya maduro ya, este que está acá. Por acá arrancamos otro que estaba maduro, que está casi maduro. Es tan delicioso. Tan dulce. Esto es a lo natural. Aquí está maduro a lo natural. Ya tenemos la comida de los pisingos. Y por acá una brisa fuerte que pega del mar, que viene del mar. Con esas ganas de Coveñas y Tolú. Bueno, muchachos, veo los comentarios. ¿Cuántos bananos tiene este racimo? ¿Cuántos bananos le colocan a este racimo? Mira. 100, 200, 150. Más o menos calculen allá en sus casas cuánto banano tendrá este racimo. Veo los comentarios.